Sí, hemos visto sí que tenía una falla. Sabemos que le cuesta mucho cuando lo llegan por los laterales, los centros, y vamos a tratar de aprovechar eso, que esta oportunidad vuelve a Lustiza, que es importante para el equipo. Sí, los chicos comentaron que va a ser un partido importante, que va a ser un partido parecido al de Tigres, que la gente va a acompañar mucho, pero sabemos que, como te dije recién, que es fundamental para nosotros ganar para meternos en esa zona de liguilla que es importante. Sí, la verdad que uno se siente responsable también. Sabemos que los últimos partidos nos ha costado hacer goles, que ese es el déficit que tenemos, y donde mejoremos eso el equipo se va a sentir de otra forma, porque la verdad que con la pelota y la tenencia de balones, eso no le falta al equipo. Sí, ni hablar que sabemos que tenemos que ganar los tres partidos local y a rescatar algún punto afuera, que con 10 o 11 puntos capaz que estemos dentro de la liguilla. ¿Te ves con lo personal en ese torneo? Sí, ¿por qué no? El equipo ha jugado bien, el equipo le ha faltado gol nada más, pero como te dije recién, ha tenido la tenencia, ha tenido el juego y tuvimos la mala suerte el otro día con Bolivia, tuvimos un primer tiempo excelente, arrancamos el segundo tiempo también muy bueno y tuvimos un par de chances y no las aprovechamos, cuando quisimos ver ya íbamos un gol abajo. Y no, es la primera vez que me va a tocar enfrentar a Chivas, ¿no? Desgraciadamente el partido anterior, o sea, el torneo pasado no pude estar por una lesión. Ahora pues estoy pues muy ansioso, ¿no? Con muchas ganas de ver cuál es la sensación de enfrentar a mi ex club. La posesión de balón que nosotros tenemos es muy buena. Yo creo que los otros equipos, Chivas les había quitado la posesión, había sido más intenso. Y va a ser una de las armas, ¿no?, que podemos mostrar nosotros, hacer un muy buen fútbol y aparte ser contundentes al frente, ¿no? Ya no, de repente no sirve tanto mantener a lo largo del partido la posesión si no anotas. Yo creo que eso es algo de lo que podemos despegar el día domingo. Sí, no, claro, nosotros tanto Campe como Villaseñor como Austin confiamos mucho en ellos, trabajan muy bien. Y son muy capaces, ¿no?, en lo que hacen. Y nosotros, obviamente, con una buena comunicación, con un buen trabajo defensivo, yo creo que va a ser muy factible que esta puerta se mantenga en cero, porque este partido, acomoda el lugar, se tiene que ganar. Y va a ser un bonito espectáculo, estoy seguro. Y te digo, o sea, el equipo tiene la confianza y quiere levantar, porque quiere calificar, ¿no? No solo el tema ahorita del descenso nos importaba tanto, ya ahorita, gracias a Dios, estamos con un buen hándicap, pero tenemos que ganar este partido para aspirar a esa liguilla que todos nosotros queremos.